Hinche Diego Moreno Piñén. Mi nombre es Diego Moreno, vivo en la Araucanía, en la comuna de Victoria. En esta oportunidad presento un lapso de tiempo que es una exposición llamada Paisaje que anda, en acrílico sobre tela blanca, que consta de 10 cuadros con un promedio de 150 horas en la realización del conjunto de la exposición, donde intento retratar el mundo mapuche en su persona y su paisaje. También intento mostrar en el trazo y en la forma el carácter y el sentir mapuche. Mostrando también el proceso de creación que comienza con carbón sobre tela, pincel con acrílico negro y luego el tratamiento de fondo y figura. Pintando primero lo que rodea el retrato, ya sean nubes, ya sea bosque, cielo, sol, luna, mar. Para luego seguir con la ropa, los adornos y terminar con los rostros y un color distintivo para cada persona. Toda la serie tiene una composición que mantiene la unidad, así como también un tratamiento de color que hace de cada uno de los cuadros una pieza coherente con el conjunto y el mensaje final. La idea de esta exposición comenzó con una frase de un poeta que dice: "El hombre es paisaje que anda". De ahí viene el título y un poco el hilo que hilvana cada uno de los cuadros. La técnica de pintura es mediante una pincelada libre, donde integro los colores del paisaje a la vestimenta y los rostros, y donde a su vez el color de los rostros, de los ojos y de las ropas también participan en el paisaje, mostrando así una unidad del mapuche como gente de la tierra, donde el entorno, la naturaleza, está dentro de él y él también en la naturaleza. Todo lo que es entorno es tratado como símbolo y de una manera planista. No se detalla cada árbol, ni cada ola del mar, ni cada piedra de la cordillera, sino que se ve como un conjunto, intentando definir la idea y no el detalle. Cada una de estas personas está asociada a un elemento de la naturaleza y también intento pintar la energía que irradian con un borde de color. También esas energías corresponden a un color de algún elemento que está pintado, como puede ser el cielo, como puede ser el mar, como puede ser el sol, como puede ser la tierra.
Etumili Mapuche, cantos de ti, habla Mapuche. Las personas que aquí son retratadas son habitantes de todo el territorio mapuche, Huelmapu, Unmapu, Hualmapu. Son fotos históricas en blanco y negro a las cuales me animé a aplicarle color. También conté con la colaboración de Roberto Paglialeo para confeccionar la música de este video. Esta exposición es apta para todo público, para todas las edades, y esperando que sea de su agrado.